Amanece y vuelve la vida a la ciudad que vibra con el palpitar de su gente. El ruido marca el paso de las horas. En muchos de sus rincones, aunque para algunos aún signifique motivo de asombro, otros sonidos singulares nacen inspirados por el alma de una mujer. Intenté arreglar uñas, pero no pude porque, como estábamos en pleno periodo especial, las materias primas no aparecían. Me puse también, hice un tallercito para limpiar ollas. Tampoco dio, porque también se escaseaban. Todo, como el detergente, jabón, todo estaba por divisa, no había. Y entonces, así comencé yo en este mundo de las bicicletas. El encendre de la llanta tiene que ver hasta con el sistema de adentro. Si el sistema de adentro está malo, las bolas, los conos están malos, la llanta no te queda bien encendrada. ¿Ves? Eso depende que también en los frenos, que no te frene bien, porque si tiene huevo, la llanta cuando tú frenas, te bachea. ¿Ves? Y eso tiene que ver con muchas cosas. A mi cliente yo le doy garantía de mi trabajo, porque yo sé lo que yo hago, ¿ves? En este mundo de la mecánica, tú tienes que saber lo que tú haces. ¿Qué yo hago? Le vuelvo a revisar el trabajo y le explico qué fue lo que pasó. Cuando fui a sacar mi patente, cuando llegué allá, que le dije que yo quería sacar una patente que de reparador de bicicleta, me dijeron, ¿una mujer reparadora de bicicleta? Te digo, yo te voy a hacer una pregunta, mi amor. Aquí no la hay grueras, no la hay chofer, porque yo no puedo ser mecánica de bicicleta. Decidí ser cochera porque tenía los animales y entonces fue una forma que encontré de ayudarme a mí misma económicamente. Y como lo amo tanto, bueno, pues por eso no me fue tan difícil. Una mujer cochera se levanta normalmente, saca a su animal del corral, recoge el animal, le da un baño al animal. En el caso mío, yo hago un horario de trabajo de 10 de la mañana, más o menos 2, 3 de la tarde. Yo nada más trabajo mis animales 4, 5 horas. No le doy más horas de trabajo. Porque es un trabajo muy sacrificado para ellos y para mí. Pero más para ellos que para mí. Yo no le doy golpe, yo solo le pego para corregirlo, no para castigarlo. Las personas me respetan, yo trabajo con muchos hombres, pero todos me respetan, me quieren, me muestran cariño en mi piquera y todo, fluye bien todo. Y en cuanto a lo que es el público, normalmente me quieren. Hay personas que cuando me paso unos días sin venir ya me están preguntando si me sucedió algo. Desde Las Tunas, Margaret Balanza y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.